El marketing digital avanza de forma extraordinaria todos los años, pero hace poco invité a tres amigos al podcast de Spicy Fortuna, en el que hablamos sobre e-commerce, marketing digital y las novedades que hay en el mundo de los negocios online. Estos tres amigos son John, Arnau y Roger. John es el fundador de Fancy House, una empresa que vende productos por internet y te permite hacer reformas en tu casa sin hacer una obra tradicional. Roger tiene una agencia de marketing especializada en poner anuncios en Facebook, Instagram y Google. Ayuda a e-commerce e infoproductores a crecer sus negocios. Lleva más de 10 años en el sector y es un friki de todo lo que tiene que ver con marketing digital y poner anuncios. Y Arnau es el fundador de North Planner, una empresa que te ayuda a organizarte mejor vendiendo plantillas como un segundo cerebro o una agenda, que es su producto estrella. Este último año yo entré como inversor en la empresa de North Planner, en la de Arnau, y tengo un 25%. Y para mí fue una mesa súper interesante porque a Roger lo conozco de hace muchísimo tiempo, es un gran amigo. John también es un gran amigo y sé que es muy bueno en lo que hace a nivel de contenido orgánico. Y Arnau es mi nuevo socio y para mí tenía mucho sentido esta mesa para traerle a mis otros dos amigos de toda la vida y que juntos creásemos un debate y que saliesen estrategias de lo más novedoso para que, entre otras cosas, Arnau tomase apuntes y pudiésemos seguir creciendo la empresa que tenemos juntos. Y en este vídeo voy a darte los 6 tips de marketing online más potentes que hay en ese podcast para que luego también puedas ir a verlo. Vamos con el primer punto, la importancia de las historias en los negocios online del futuro. Viene un poco de una transición que también hemos hecho como marca y como negocio, porque al final Fancy House empieza como un vertical más enfocado a vinilos y alfombras. Yo tenía un socio que tenía una visión distinta y al final nos acabamos separando porque yo tenía una visión que iba más hacia esta línea de reformas sin obras, pero más a lo bestia, no tanto voy sacando un productito y tal, sino hacer una marca que realmente coja un mercado y lo pueda llegar a transformar a largo plazo, que es un poco lo que estoy construyendo. Y esto, cuando cogí la marca yo solo, decidí que la mejor forma de hacerlo era a través del contenido y de crear historias también. Entonces pensé un poco en el público más americano, llámese Mr. Beast o marcas más tochas que están haciendo cosas que hacen muchísimo ruido, pues dije, ¿cómo puedo llegar a mucha más gente construyendo una historia que además enganche y donde se vea de forma como muy natural cómo mis productos o mis soluciones van transformando espacios? Entonces pensé, voy a crear un reality online donde vamos a renovar espacios. Y eso me llevó a pensar cómo podía hacerlo y pensé que la mejor solución era yo mudarme a una casa vieja y un poco destruida y aplicar yo mismo esos productos y contar toda la historia. Y esto nace pues en octubre pasado, o sea, realmente no hace tanto. Y el primer vídeo, pues que realmente es un teaser que te estoy explicando que me estoy mudando a una casa grande y destruida y la voy a renovar, pues se petó y cogió más de 3 millones de views. Y solo con ese vídeo ya crecimos más de 60.000 seguidores con un vídeo. Y poco a poco hemos ido desgranando toda esta historia en varios contenidos que nos ha permitido pues ser una marca bastante referente, pero sobre todo pillar un público que está muy interesado en mejorar su hogar y que se unan a nosotros de una forma como más orgánica y natural. No es en plan, oye, tengo este producto, aquí lo tienes, cómprame, sino construye una historia, únete a mí y vamos viendo cómo en tu vida pues también te puede ser útil. Fijémonos que anteriormente los que nos dedicábamos al marketing online te obsesionabas con las conversiones, con poner un euro y que salgan tres, era mucho más matemático. Los negocios online del futuro, para mí, tienen que tener historias y John esto lo ha hecho muy bien. Cuando estás empezando a nivel de negocio online, esto de transaccionar y punto se está quedando atrás. Piensa en cuál es la historia, el porqué, sobre todo el porqué tú estás haciendo eso y cuál es el porqué del negocio en general. Te será mucho más fácil crear anuncios e interactuar con tus potenciales clientes. 2. Anuncios de pago versus anuncios orgánicos. Fijémonos que, como dice Roger, cada vez se parecen más, es decir, si te quieres volver bueno en marketing digital de poner anuncios en redes sociales,
Es realmente la misma habilidad que volverte bueno en contenido orgánico corto. Y hoy en día, simplemente consumiendo TikTok o usando el buscador, puedes ver un montón de contenido inspirador. Es más, si quieres profundizar en ser un experto en contenido corto, precisamente John, el fundador de Fancy House, ha venido a nuestro curso de habilidades digitales, que lo sacamos hace un tiempo en Emprende Aprendiendo. Es un curso por email que te vamos mandando durante 4 meses, todas las semanas, una habilidad digital, y esta habilidad digital consiste en un audio de una media hora en el que te explicamos y yo te explico personalmente todo lo que tienes que saber de esa habilidad digital, ya sea copywriting, marca personal, contenido corto, y en concreto la semana 4, la habilidad 4 es cómo volverte un experto en contenido corto, y John precisamente en esa habilidad digital viene como entrevistado y te explica cómo crear los mejores guiones para que tus contenidos exploten. Este curso estaba cerrado porque hicimos la primera edición, pero actualmente hemos abierto la segunda edición y lo puedes acabar consiguiendo en el primer comentario y en la descripción. Ahora, sin más dilación, continuamos. Pero por la parte de paid, cada vez el orgánico y el paid a nivel formato, desde la TikTokificación de las redes sociales, la estructura y el guión es el mismo. Lo que pasa, o sea, cada vez se parece más el orgánico, el short form, ¿eh? No estoy hablando del long form, que evidentemente YouTube es un mundo aparte y funciona distinto. Pero creo que TikTok y este formato short form, el guión es el mismo y lo que cambia más es el CTA. Es decir, el call to action final, si es más duro o más blando. Porque en orgánico igual dices, sígueme para más, coméntame, y en paid, cuando haces respuesta directa, pues igual ya vas más a cómprame, regístrate y pides algo más fuerte. Pero cada vez se junta más y en concreto en nuestros clientes cada vez tenemos más presupuesto en algo que nosotros llamamos brand formats, que es juntar el performance marketing, que sería marketing de respuesta directa, es decir, anuncios de cómprame, con la parte de brand, ¿no? Y potenciar lo que ya tiene buenas señales en orgánico, potenciarlo con paid para que el orgánico crezca mucho más con algo que ya es ganador. Y esto cada vez lo estamos haciendo más y en la balanza del presupuesto cada vez pesa más el brand format. Y en varios nichos, ¿eh? O sea, no es una tendencia solo de e-com, sino también de infoproducto, de otras marcas. Entonces, creo que TikTok ha hecho que el orgánico se parezca cada vez más a lo que ya hacíamos en paid en vídeo, ¿no? El hook, etcétera. Vamos a por el punto 3. John nos va a explicar lo importante a la hora de crear contenido. Cuando le introducís ads a un contenido que os ha funcionado, luego el alcance lo veis limitado cuando termina la promoción. ¿El alcance de nuestro perfil, dices? Del contenido. Por ejemplo, si un reel te funciona bien... ¿Como que lo matase bien, el anuncio al orgánico? Sí. Claro, yo sí que tenía mucho miedo de si cuando tú te gastas pasta en paid, y Meta te dice, hey, este perfil tiene pasta, si yo le doy poco alcance, se va a gastar más dinero para que sus anuncios y su contenido llegue. Y tenía mucho ese pánico. Y poco a poco iré testeando y lo que el resultado me dice es que si tú generas buen contenido y vas a atacar un dolor, el contenido funcionará. Da igual un poco si gastas dinero o no gastas dinero. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo en hacer publi simplemente porque Meta dirá cápale el perfil, sino tienes que tener miedo a crear contenido hablando mal de mierda. Porque al final, si tú creas contenido cada día y no funciona, Instagram dirá, este perfil es una birria, el usuario que entra a ver contenido en Instagram no lo ve como valioso, por lo tanto le corto el alcance en seco. Y si esto lo haces durante bastante tiempo, tu perfil se hunde. Y luego para recuperar esa audiencia natural tienes que pegar mucho, mucho curro. Entonces para mí el miedo no es invertir o no, sino es generar mal contenido, sobre todo. De hecho en paid un error que la gente hace, el botón típico de promocionar, tú tienes una media de likes, engagement y tal, y cuando uno no funciona le dices, le meto. No, claro. Nunca. Es al revés, ¿no? Es al revés. Total. Es, tengo un caballo ganador, más madera. ¿Por qué? Porque se van a replicar casi, o sea, las métricas de retención van a ser muy, muy similares, ¿no? Y es como, es mejor que ese no lo empujes, incluso que lo quites. Y fijémonos cómo Rugger hace mucho hincapié en un concepto que antes parecía que estaba al revés. Y es que en vez de promocionar
con anuncios de pago, los contenidos que se han quedado ahí sin muchos números, hay que promocionar los contenidos que ya están funcionando. El orgánico, básicamente, cuando hablo de orgánico, son estos contenidos que publicamos de manera orgánica, es decir, que no pagamos a la plataforma, los subimos y ya está. El orgánico nos permite ver, es como un testeo de ver cuáles son los ganadores para luego poder ponerle anuncios o incluso hacer contenido más largo o incluso hacer series. Es decir, si tú vas publicando diferente contenido corto que es fácil de crear, créalo pensando en qué tipo de contenido es, si es respondiendo a comentarios, si es haciendo guiones más largos, si es haciendo una reseña de un producto, y cuando encuentres un tipo de contenido que funciona, lo que puedes hacer luego es hacer más de ello, hacerlo en contenido largo o ponerle publicidad. Y ahora vamos al punto 4, que es cómo obsesionarte con un buen producto. Arnau nos va a contar cómo acabó creando North Planner y en qué se fijaron y qué es a lo que le dieron importancia. Cuando nos sentamos a proponer qué podríamos crear, porque nos hacía mucha ilusión crear algo juntos, porque, bueno, mis socios es mi hermano y mi primo. Sí. O sea, todo queda en familia. Entonces, nos hacía mucha ilusión crear algo juntos y dijimos, ostras, nosotros somos muy organizados, ¿por qué no creamos pues, una agenda? Porque siempre la usamos, además nos sentíamos también con autoridad de crear algo así. Uh-huh. Pero claro, dijimos, a ver, si yo ahora salgo a la calle y me voy al bazar de al lado, uh-huh, por 1 euro o 2, tengo una agenda. Claro. Aquí o compites, tenemos mucho volumen, uh-huh, o a ver cómo lo conseguimos. Entonces, al final, la agenda se quedó en una idea, porque al final lo que quisimos es, dijimos, vale, una agenda, hay mucha competencia, la gente usa marcas de referencia, al final no tiene sentido entrar y crear un calendario que incluso te lo pueden regalar por ahí. Entonces decidimos crear mejor un método, donde la gente pudiera encontrar una solución real o una transformación de decir, ostras, yo me estaba organizando de esta manera y después de North Planner acabo antes, me siento. No vendes con mayor la agenda. Exacto. Vendes la transformación. Exacto. Entonces, claro, empezamos a diseñar la agenda a través del método. Entonces, claro. Y ahora ligo más, acabo el trabajo antes, todo el pack. Claro, eso es. Y bueno, hicimos eso, un estudio de mercado, a ver dónde nos estábamos metiendo. Importamos de todas partes. Entramos a la lista Forbes de Estados Unidos, que allí es donde más venden. Hicimos acopio de las mejores de Alemania, Australia, etcétera, etcétera. Y descubrimos qué era lo que les hacía las mejores. Pues, como comentaba, hicimos una lista de todo lo que tenían. También vimos qué necesidades tenía la gente a la hora de usar un producto así. Por ejemplo, traspasa la tinta, vale, hojas gruesas, etcétera, etcétera. O sea, y al final, a las reseñas de 3 estrellas, ni las de 1 ni las de 5. Esto en copy se hace un montón. Para ver, ¿sabes? ¿Dónde está el punto de dolor? Quisimos buscar la mejor agenda posible o encontrar los ingredientes para poder crearla. Entonces salió. Luego hicimos también un montón de formación en tema de desarrollo personal, hicimos retiros, hicimos de todo. O sea, estuvimos más de un año para poder desarrollar un producto así, porque un método, queríamos ser muy ambiciosos y ofrecer algo que no existiera. Ajá. Así que de ahí nació North Planner, después de un año trabajando en ello. Y lo que hemos visto con los resultados de los clientes es que, por ejemplo, el primer año una clienta nos compró, al segundo no nos compró por lo que sea, ajá, y el tercero nos volvió a comprar. O, por ejemplo, este año hemos visto que una cliente del año pasado, que ahora estaremos en agosto, o sea que más o menos a la mitad de la agenda, ya ha decidido reservar para el año siguiente, pero no una, 6. Es decir, sí, sí, que van viendo, la gente cuando nos prueba, repite. Y es lo que siempre nos hemos centrado en eso, en que el lifetime value del cliente no nos compre una vez, sino que se quede con nosotros a largo plazo. Y eso es lo interesante. Fijémonos que si en vez de crear un producto y obsesionarte con crear una agenda, te obsesionas con crear una transformación de cliente, puedes subir los precios y crear más valor añadido. Porque entonces puedes ir añadiendo infoproductos, en este caso son plantillas que aceleran esa transformación del cliente, la agenda está creada de una forma específica y te permite separarte de la competencia. Si tú en una agenda quieres competir por precio, estás destinado al fracaso, porque siempre habrá alguien que puede competir contigo muchísimo mejor bajando precios. En cambio, si quieres competir en cualquier nicho, en cualquier producto, piensa en cuál es la transformación final del tipo de cliente al que vas
y obvia el resto. Es muy gracioso porque en el podcast este precisamente hubo alguien que dijo que las agendas de North Planner estaban muy caras, que él prefería una agenda normal y corriente de cualquier sitio por 10 euros. Y dices, ya, está bien, pero si quieres competir contra las agendas de 10 euros, tienes que dejarte gente fuera de tu potencial mercado. Esa persona seguramente era alguien que premiaba mucho más la facilidad de uso de una agenda normal y corriente que todo lo que te ofrece North Planner. Aquí hay un concepto muy interesante y es que es mejor ser todo para unas pocas personas que ser algo medio para muchísimas. Y ahora vamos a ver una estrategia de bundles, que hemos además en este canal tratado este tema, que es de agrupación de productos para subir el precio de lo que estás vendiendo por internet. ¿Cómo es el pack a la hora de vender? Entonces, una vez teníamos ya la agenda, creamos unos productos adicionales. Al principio, el primer año, teníamos unas plantillitas imprimibles que, sí, que eran interesantes como complemento a la agenda. Pero vimos que eso nos permitía subirle el ticket medio de, al, al producto. El precio, ¿no? La agenda. O sea que... Eso es. Mucha gente, no sé si el 70%, decidía llevarse la agenda con el infoproducto. ¿Qué, qué extra era ese? Era, la vendíamos el primer año por 32, ¿sí?, y con el infoproducto por 39. Y el 70% decía... Y el 70% se iba allí porque además también poníamos envío gratis, tal. O sea, claro, que la diferencia no, luego no iba a ser por, a tanto, ¿no? Entonces vimos que en el sector del... O añadiendo un infoproducto, pues nos permitía vender la agenda a un mayor coste y por lo tanto también dar más valor. Pero vimos que por ahí podíamos tirar. Así que decidimos crear después herramientas digitales porque mucha gente también decía, ostras, pero a mí me gusta también organizarme... Sí. Con el teléfono, etcétera, etcétera. Sí. Entonces creamos un segundo cerebro en Notion que nos está funcionando muy bien. También para organizar mejor tus finanzas. Bueno, al final, estudiantes, viajes, etcétera, etcétera. Salud. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente descubre la agenda y luego les hacemos una oferta diciendo, oye, llévate toda la tienda, llévate todos los productos por, en lugar de, la tenemos por 39. Si te llevas todos los productos, te ahorras 100 euros, te la llevas por 90, pero el valor es altísimo, ¿no? Claro. Así que... Claro, pasando a vender una agenda que el bazar de la esquina la vende a 5, a 90, con el añadir los infoproductos. Y también lo interesante es que luego os disteis cuenta que la agenda es muy estacional y el resto del año lo que puedes hacer es separar los infoproductos y vender los infoproductos. Claro. Que esto se vende con Facebook Ads y aunque no saques mucho margen, lo que sí que generas ya es clientes satisfechos. Fijémonos que esto se puede hacer con muchísimas cosas. Puedes añadir plantillas, puedes añadir cursos, puedes añadir producto físico, puedes añadir servicios de consultoría, puedes añadir muchas cosas para que esa transformación en la mente del cliente quede más clara hacia dónde va a ir. Y para ello, como decíamos antes, lo que tienes que primero diseñar es cuál es el objetivo final de tu cliente, de qué punto A a qué punto B estamos yendo. Cuando tengas eso claro, es fácil crear este tipo de estrategias. Y ahora por último, el punto 6, algo súper interesante, y es cómo seguir mejorando los márgenes de tu negocio, ya sea un e-commerce, un negocio infoproductos, cualquier tipo de negocio online, cómo seguir mejorando ese beneficio que obtienes. Porque pensemos que con el e-commerce precisamente tiene un problema, y es que te puede ir muy bien con un producto, ganas, no sé, 20.000 euros, estás muy contento, pero es que luego tienes que reinvertirlo en ese mismo producto para que la rueda siga girando, porque tienes que comprar más stock y encima seguramente más stock que antes. Por lo tanto, aquí apareció en la mesa un debate muy interesante de cómo poder seguir mejorando los márgenes de beneficio del negocio. Así que te dejo con él. ¿Cómo haríais, cómo pensaríais, aparte de testear a la audiencia, cómo pensaríais de cuál es la prioridad de lanzar de modelo de negocio a nivel formación? ¿Voy a un usuario particular, voy a un profesional, etcétera? Porque yo he testeado y hay interés en todas las patas. ¿En qué me guío? Bendito problema. Claro. Bendito problema. Pues así, pero ¿en qué me guío? ¿En el ticket más alto, ticket más bajo? ¿Alineo más el contenido al usuario que tengo, que es un usuario particular? ¿Sabes? ¿Cómo hago para escoger? Yo buscaría los productos de tu... ¿Cuántos productos puedes tener? ¿De físico? Sí. Miles. Miles. Sí. Pues los productos que tengan menos margen de beneficio, ahí le puedes meter un infoproducto, pero que sea irresistible. Que tú digas, es que es imposible que no lo compre. Primero, por precio. Para hacer un pequeño upsell, ¿no? Ahí. Sí. Vale. Porque de esa manera... ¿Upsell o bundle, dices? O sea, ¿cómo juntarlo? Sí, o un bundle o un upsell. Da igual, porque... O incluso puedes hacer luego mail marketing automatizado después de ese,
de esa compra. Está guay esto. A lo pero, que harías que te saliera en el carrito. ¡Pum! Claro. Si, ya, si añades ya, esto, tengo una pintura, pero no sé cómo aplicarla por 9 euros, pam, ¿no? Pum. Te doy un cursito, dices o, algo así. O... Sí, aunque yo haría uno genérico, por ejemplo, una guía para ser un manitas en tu casa. ¿Cuánta gente no se le rompe un pequeño enchufe? ¿Cómo reparar un...? Cosas muy básicas de casa que tú dices, es que tengo, por decirte, el no sé qué de la cocina roto y no sé cómo arreglarlo. Pues en ese PDF básico te enseño las reparaciones más comunes de la casa, por ejemplo. Algo muy, muy básico, pero irresistible por un precio irrisorio. O, por ejemplo, también puedes meter el anzuelo de te lo envío gratis si compras el PDF. Vale. Eso lo veo quizá como para aumentar mi cesta. Claro. Pero vosotros que sois expertos en infoproductos, ¿vale? Uh-huh. Si quiero pensar como un modelo negocio que facture mucho, digamos, sí, y construir una estrategia de lanzamiento y tal, ¿en qué os guiaríais de qué nicho empiezo? Para mí, lo inicial es saber cuál es el pain más grande. Es decir, si quieren un curso de decoración, de, o sea, entender con Pulse en Instagram qué es lo que les va a satisfacer más en la formación, porque tú tienes una idea de formación de lo que puedes explicar en tu cabeza, pero no es lo que ellos igual necesitan, vale, ¿no? Entonces, es como el time to success, ¿no? La métrica un poco que comenta Alex, que es la de, oye, que cuando entren al producto, en la primera semana de formación, le resuelvas lo más... Lo que vean una transformación más rápida. Eso por parte de productos, si estamos hablando de formación. ¿Eso lo haces a través de preguntar al usuario? Tienes que estar delante de los usuarios. Uh-huh. O sea, eso... Algo, perdona, algo que sí que quiero que vas a tener que hacer, da igual el usuario, o sea, si quieres irte a high ticket, porque a mí la propuesta que ha dicho Arnaud me encanta y es más de e-commerce. Ya. Sí, es para hacerla ya. Esto sí, es porque es lo que ellos hacen. O sea, ellos tienen PDFs, plantillas, etcétera, y eso eleva ticket medio, te permite vender más, lo típico. Uh-huh. Si quieres ya hacer la línea esa de negocio, hagas, lo que sí que yo veo es que es muy importante hacer como diferentes fases, ¿no? La primera es tú con un cliente o tú con cinco clientes y hacer la transformación, que esto es el grupo beta. O sea, igual que cuando en un software hay la beta, esto para mí es crucial, porque con eso lo que vas a desarrollar es tu documento interno pedagógico. Mm-hmm. O sea, una cosa es lo que tú crees que deben aprender, y otra cosa es luego cuando se lo enseñas que te dicen, no entiendo. ¿Cómo que no lo entiendes? No entiendo. Ah, entonces te vas a dormir y piensas, espera, ¿cómo se lo explico mejor? Vale. Vale, si lo hago así, 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 entonces vas desarrollando conjuntamente un método con ellos. O sea, tú te haces un esquemita, oye, esto se hace así, hostia, pues no lo entiendo tal. No lanzar a todo el mundo ya. O de repente hecho, uno de los 10 va súper avanzado y es el tío, el propio o la chica, el que te va ayudando. Hostia, no solo lo he entendido, sino que he hecho estas otras cosas. Venta. Esto lo hemos... bueno, no sé si spoiler o qué es testeo, pero esto lo hemos hecho. Y hemos testeado un mini grupo para construir Fancy Houses. Y estamos en una formación que es de altísimo valor, porque al final estoy como yo y mi equipo mano a mano implicados. O sea, te has ido al top, al que se acabará convirtiendo en el representante de la marca. Y entonces estamos haciendo que un piso que estamos renovando de un cliente real que ha entrado con la fase testeo de Fancy House Studio, que tampoco es un modelo de negocio que tengo publicado, lo estamos renovando junto a estos alumnos, digamos. Qué guay. Sí, entonces con esto vamos a construir una pata de producto. Luego, como también tengo demanda del usuario particular que quiere aprender a mejorar su hogar, se te lía la cabeza y dices, ¡buah! ¿Sigo con la parte hacia profesional Fancy Houser o me meto con la parte particular? ¿Sabes? Para mí, ahora mismo, o sea, yo lo que siempre os digo, una cosa a la vez. No, eso seguro. Y es como, o sea, lo otro es tan fácil, bajar a particular, es tan sencillo. Yeah. O sea, con las asesorías ya lo... tienes, entre comillas. Es más, los propios Fancy Houses podrán crear productos. O sea, imagínate que tú al año entrenas a 100 Fancy Housers. Vale. Y habrán 5 que van a destacar por cómo hablan, por cómo enseñan, por cómo lo hacen todo. Serán hasta mejor que tú y tu equipo. Ellos mismos te ayudarán a seguir entrenando a Fancy Houses y con ese equipo de formadores ya bajarás a hacer producto, infoproducto paquetizado de 100 euros de cómo poner unas baldosas. Ya es justo lo que dices tú, que con el estudio y las asesorías ya cubro esa pata, ¿no? Y tú para vender, por ejemplo, imagina que vendemos un infoproducto de un ticket importante, 2.000 euros, ¿no? Uh-huh. Eso es fácil de vender si estás vendiendo una transformación que genera un beneficio, porque pueden ver, oye, si yo gracias a esta habilidad genero
en los siguientes 3 meses 6.000 euros, ya tengo como... O sea, es fácil ver un producto de 2.000 mucho más económico. O, por ejemplo, si es una formación para la gente que tiene un Airbnb y le dices cómo doblar tu rentabilidad simplemente con un lavado de cara, uh-huh, y ese paquete cuesta 500 euros para gente que alquila, pues es fácil venderle más high ticket porque ve una recompensa económica muy clara. Claro. ¿No? Entonces es más fácil de anclar el precio y que no se vea tan caro. Cuando hay un punto más económico de cara, ¿no? Claro, es más fácil. En cambio, cuando te lo gastas igual en salud o cambio físico, tiene que haber un dolor muy fuerte y cuesta más vender un high ticket, aunque se puede y se hace, ¿no? Vale. Entonces, tú, ¿cuál es el... las, digamos, para ser fancy houser y vivir de ello, necesito aprender la habilidad, ¿vale? Para aportar valor y luego captar clientes. ¿Qué pasa? Que tú tienes la ventaja de que les puedes dar clientes. Claro. Sí. Entonces, los fancy housers pueden tener una vía de monetización contigo, que es vosotros hacéis el proyecto que me has comentado la de la colocación render, incluso, que es, ¿sabes?, algo que no puedo cubrir yo. Claro, el render este de... te pasan unas fotos y alguien de tu equipo, por ejemplo, imagínate que por 200 euros o el precio que quieras poner de estas asesorías, pues tú te llevas 100 y el fancy houser se lleva 100. Uh-huh. Entonces tú, cuando estás vendiendo esa oferta para ser fancy houser, y yo encima tengo una plataforma donde vas a tener ya pedidos, y pueden empezar a rentabilizar. Ostras, si hago en el primer mes 10 de estos pedidos que me da Ion, o que me da Fancy House, ya he recuperado 1.000 y en el segundo mes tal. Entonces, que hasta les puedes dar clientes dando una solución al particular y al profesional, ¿no? Y luego puedes hacer un ticket pequeño de 100 o 100, pero eso como... es más fácil estamparte a nivel de producto. Total. Y tener luego un problema de no todo es calidad, es calidad Fancy House, porque tienes que saber muy claro qué es lo que quieren y necesitan, ¿no? Entonces yo creo que podrías dar la parte de asesoría y que el service delivery de eso lo hagan el grupo pequeño de Fancy House. Total. Además, estoy hilando, pero... modelo franquicia, ¿sabes? Sí, exacto. O sea, tú estás franquiciando de alguna manera el know-how a estos profesionales. Y encima puedes ir con muy cuentagotas. Uh-huh. Es decir, de aquí seguramente ya estás viendo alumnos privilegiados que dices, esta persona sabe bastante. Entonces esa gente ya la puedes ir introduciendo también en tu equipo. Es decir, oye, aparte de yo traerte clientes, quiero que seas profesor de siguientes ediciones. Entonces te puedes ir construyendo una cartera de profesores e ir en cada edición gestionando el delivery, que para tickets de 2.000, 3.000 euros, que yo un poco es lo que creo que debería rondar lo tuyo, tiene que haber un seguimiento, un onboarding, que lleguen, que alguien les haga la primera reunión. Claro, no es un curso, es como toda una asesoría que, bueno, es un proceso, construir una buena oferta, es decir, yo qué sé, pues que incluya una llamada de plan de acción rápido contigo, que analicemos tu caso, tu background y tal. O sea, que pones una persona cada 5 o 10 personas para que se siempre tengan a un tutor, que siempre les responda. O sea, y eso yo creo que la experiencia puede ser muy top. Y encima te ayuda a cubrir un problema, que es lo que hablamos el primer día, de tu negocio principal. Realmente, sí, sí. Que tienes un ejército de asesores. Sí, no, el modelo beta ha sido súper guay. O sea, realmente ves cómo el alumno está siguiendo la historia de cómo hemos hecho del interiorismo a la ejecución de ese proyecto, digamos. Y está involucrado en el proceso, incluso participa a elegir los materiales, los colores y tal. Y está yendo muy guay. O sea que, ¿habéis cobrado? Sí. ¿Aprox precio? Ticket, unos 2.000 euros. ¿Y cuánta gente ha entrado? Era un grupo pequeñito, o sea, un grupo reducido de menos de 10 personas. ¿5 o 6? Sí. Bueno, justo es el paso que... Súper bien. ¿Y cómo lo vendiste? Fue muy modelo... O sea, ni en historias ni nada. No, en historias, vale. Sí. Cuando hicimos el test este, que nos entró muchísima gente, hicimos un perfil de preselección. Y entonces los perfiles interesantes que me seleccionaron, yo directamente les hice entrevista y nos quedamos con estos alumnos para que pudieran entrar y tuvieran como un plus, que no sea gente que ves que no le interesa o tal y que va solo por el dinero, sino que había, por ejemplo, un chico y una chica que son influencers, que quieren monetizar también, una chica que es interiorista, pues un poco filtrar bien la entrada del perfil también. A mí me parece, este es el modelo. Sí. O sea, para mí el fancy houser es como... Es que es muy guay porque además al final también
lo que hablábamos del problema este, que tú estás dentro de la marca y que en un futuro a lo mejor querrás salir. Total. Claro, si ya tienes ya han pasado por tu academia 300 fancy housers, es que tendrás en la cabeza 10 que son cracks y son perfiles perfectos. Total. Para hacer contenido constantemente, etcétera. Plus la vía de ingresos extra que va puro margen. O sea, no puro margen, pero mucho más margen que le Totalmente. Comes. Que en eso le hace una pregunta. ¿Cómo veis el modelo de e-commerce, que al final es puro producto? ¿Compro y vendo o compro, diseño y entrego al cliente? A nivel de margen barra escalado, cada vez con unos márgenes más justos, una publicidad más cara y tal, aparte del contenido orgánico, ¿cómo veis las nuevas vías de cómo optimizo el negocio para que sea rentable? Es que vosotros dos sois un muy buen ejemplo, ¿sabes? Porque ya es como, oye, si yo ahora paso a ser, a nivel de mentalidad, media first, soy una media company, una empresa de contenidos que monetiza con una pata de e-commerce, pero puedo monetizar con más cosas. Total. Es decir, por ejemplo, Nude, que es una marca de ropa, les está yendo brutal con la ropa, pero si es una marca tan potente, puede monetizar con un festival, por ejemplo, puede monetizar con incluso más cosas, ¿no? Brutal. Entonces, si ya haces el cambio de media first, ostras, te da mucho margen para jugar. Fijémonos que hay una parte al final muy interesante que hablan todos de media first. ¿Qué quiere decir media first? Que cuando empieces un negocio online ahora, lo más interesante, en vez de pensar en el e-commerce, en vez de pensar en el producto en sí, pienses en crear contenido sobre el tema, porque luego es mucho más fácil ir creando diferentes líneas de producto. Y precisamente el inicio de habilidades digitales, las dos primeras habilidades digitales de nuestra formación, es estrategia de contenidos y marca personal. Son dos habilidades que para mí son fundamentales a la hora de navegar el entorno digital para crear negocios, para ser mejor trabajador, para ser más productivo, para aportar más valor en general. Así que nada, ya sabes, si quieres realmente aprender sobre habilidades digitales, sobre las habilidades del futuro, puedes hacerlo en esta segunda edición de Habilidades Digitales. Lo encontrarás el link en el primer comentario y en la descripción. Esta segunda edición estará disponible, abierta hasta el 22 de septiembre. Si cuando ves este vídeo ya es tarde, no te preocupes, dejas tu email y te avisaremos para la siguiente. Y si quieres ver el podcast entero, también te dejaré por las tarjetas y en la descripción para que puedas ir a verlo y disfrutarlo, porque son 2 horas de puro valor. Que vaya bien y nos vemos en el siguiente. Chao.